Lanzamos. I once had it all. My pussy stimulated. Standing, venerated. No se ve, ¿eh? And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Diez años antes. Vale. Doy por hecho que somos la hija, la madre. It made me think of your poem. Congratulations. Vale, algo importante. O sea, aquí podremos guardar, supongo. Vale, reduces para coger. Y este es el padre. Supongo, ¿no? No hay nada más en la habitación. Hostia, señor. Vale. Uf. Joder, ya me empiezo a acojonar. Un cuadro, una especie de pescadores, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis, la gente de la plataforma negra? Hostia, es un canteo el tema de las pisadas. ¿Cómo crujen? Uf. Estos juegos trabajan muy bien el tema somatosensorial, en plan las sensaciones. O sea, el bajar aquí, el ruido. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Hostia, qué interesante esto. Porque es una referencia que hace el juego. Estos juegos se inspiran mucho en obras de terror, en autores, en películas sobre todo.
Pero si hay dos autores en los que los juegos de terror se inspiran siempre, uno es Lovecraft y otro es Edgar Allan Poe. Os los recomiendo a los dos porque son, vamos, a mí me encantan. De hecho, me estoy leyendo ahora algunos cuentos de Edgar Allan Poe y obras de Lovecraft, luego os enseño un libro. Y esta es una referencia a uno de los cuentos de Lovecraft, que se llama, de hecho, así, Las ratas en las paredes. Que, bueno, estos cuentos siempre están relacionados con la historia del propio Lovecraft, plasma un poco de su vida. Y, de hecho, en concreto en ese cuento, habla un poco del descenso a la locura por parte del artista. Y en este juego no deja de ser un reflejo de cómo el padre era consciente de que había un problema, las ratas, y no hacía nada. Algo que, como veréis, es la familia era algo que se reproducía con frecuencia. Vale, vamos para arriba. Y yo voy muy a lo loco, pero en una de estas me voy a comer algún susto fijo, 100%. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. A ver, querida, o sea, querida, se iba dirigida a una mujer. La hija o la madre, no sabemos de momento. Enhorabuena, una vez más por ganar la competición. Lo repetimos, su trabajo nos dejó atónitos y nos encantaría darle la bienvenida a nuestro retiro. Siéntase como en casa, el faro está a su completa disposición. Cada semana llegará un barco con provisiones y si necesita algo, hay un teléfono en las instalaciones. Les deseamos una estancia fructífera e inspiradora. La administración. Pues independientemente de quién sea... Era una especie de artista, ¿no? The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Wow, acabo de tener una teoría así un poco improvisada. La agencia X invita a todos los escritores, no escritoras, interesados a presentar sus trabajos sobre la vida y obra de una de las figuras más trágicas y misteriosas de la historia del arte moderno. Los trabajos podrán presentarte hasta... El autor del trabajo ganador o ganadora tendrá la oportunidad de escribir un libro sobre este tema en nuestro faro, preparado especialmente para esta ocasión. En el anterior juego, o sea, que realmente es... no sé si es este. El hombre, era un artista. ¿Y si realmente el artista no es él, sino ella, la mujer? Y él lo que hizo fue aprovecharse de su fama, de su talento, de lo que suena. ¿Qué pasa de Mechanic? Pero este es nuevo y le han llamado igual. Es que lo que no sé... Perdona, Jorge, que no lo acabo de leer. Lo que no sé es si este es como una extensión, que es un DLC que han hecho... O han rehecho el anterior. Pero esto para empezar es nuevo, o sea, esto no, yo no lo jugué. Vale. Vale, el teléfono supuestamente. Junio de 1955, o sea que es de esa época, por eso lo que os digo de que quizás. Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Su puta madre. Hello. I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract.
It is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Vale, ¿es escritora? Now that was a conversation I was too sober for. Alcohol. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Yours. Ellos no tenían un hijo. Tío, ¿y si es otra historia? Cierro. Vale, he dicho que tengo que tengamos. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and... Vale, o sea que ya ganó. Ganó el... el premio. Vale, ¿se puede subir por aquí? No, está cerrado. Está cerrado. Vale, ha dicho que tenemos que ir a escribir. Aquí hay un... hay puertas que no puedo abrir. Vale, ya es... venga, vamos a escribir. Es de inspiración. Buf. Fuf. Dear. Vale. Esto es lo mismo de antes. Tío, me rayan mucho las pisadas, tío. Las ratas. Ahí. Vale. No hay nada. Una pista en el cuadro. Vale, trampas para las ratas, si os fijáis. Pero nada. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Vale, venga. ¿A quién llamo ahora? Hello. Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something.
are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Vale, yo creo que es otra historia. Es otra historia respecto a la anterior. Hay que volver a escribir. Sí. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Ah. Finish it. Cada retrato está pintado con el sello del artista, dándole al sujeto Oscar Wilde el retrato de Dorian Gray. Libraco, me encanta. Me lo leí hace poco solo por volver. Vale, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Joder, y lo has puesto tú, Jorge. Esta güey le sienta bien la intro. Claro, es que eso era una intro. O sea, lo que estamos jugando con la chica del faro, la escritora. La escritora escribe la historia que vamos a vivir. O sea, esta historia, la que nos han contado en otros juegos, era un libro. Era un libro, un relato, lo que esta buena mujer haya contado. Y ahora comenzamos la historia de la anterior, que es esta, la del pintor. Una obra que, bueno, ahora lo veréis y vamos a comentar muchas cosas, pero este del anterior del 2, del anterior Layers of Fear, que tenemos el 1, digamos, el DLC, el 1 y el DLC. El 2 lo puedes entender como el DLC. El DLC es el que juegas con la hija. Y ya os digo, en este juego, con la parte del pintor, hay referencias al arte, a la literatura. De hecho, o sea, en sí está inspirado en el retrato de Dorian Gray. Vale. Así que comencemos. Fijaos cómo se ve, chaval. O sea, yo ahora mismo estoy escuchando la lluvia como si estuviese lloviendo aquí. Venga, vamos a empezar a explorar. Con lo que me gusta a mí explorar. Vale, para empezar vemos que va a abundar el whisky, el whiskazo. Porque este tío le pimplaba. ¿Sabéis? Dos botellas de vino, desorden. Desorden y una foto que no sabemos quién es. Pero por lo que veo, rabia. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Aquí ya tenemos para empezar la primera referencia, como os he dicho antes, a Lovecraft y en concreto a la obra, al relato, mejor dicho, Las ratas en las paredes. Las ratas en las paredes es un cuento de Lovecraft donde, para empezar, el protagonista de ese cuento tiene un problema con ratas que escucha tras las paredes. Y que nunca encuentran a dichas ratas hasta el final. O sea, él cree que son imaginaciones suyas. Realmente en ese relato, el propio Lovecraft lo que está reflejando, lo que trató de reflejar, fue el extenso a la locura, a la psicosis,
que su, digamos, salud mental se quebrase por completo. De hecho, en sí mismo esta referencia también nos habla de cómo el protagonista, el pintor en este caso, va, como vais a ver, va a estar bastante, bastante jodido. Ya lo estamos viendo nada más llegar a esta escena, que yo siempre os digo que la ambientación de los juegos es brutal para ver ciertas cosas. Pues, por ejemplo, el desorden, el alcoholismo. Eso es un indicativo de que la salud mental de esa persona no está del todo sana. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although, I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Vale, tenemos datos de que el tío provenía de una situación económica bastante pudiente como para tener a una asistenta. Y que tenemos que ir a su despacho. El sótano, vale, vamos a bajar el sótano. Yo no sé por qué voy al sótano, sí. Dios, tío. Su puta madre. Dios, allí qué hay, tío. Dios, tío, hay un puto sonido que hay. Me pido de aquí. O sea, es que el sonido no sé si lo escucháis tan nítidamente como yo, pero... Venga, vamos para allá. Tenemos que ir a su despacho. No sé dónde está, a ver. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. And one awestruck critic who wished to remain unnamed went as far as to invoke, quote, the spirit of the great man. Anyway, you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event with company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown, revealed to us exclusively that the couple had indeed expected. El triunfo de un artista, el estreno de la galería impresiona a los críticos. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio, otros lo comparan con Van Eyck. Y un crítico fascinado, que prefiere mantener el anonimato, llegó a decir que tiene el espíritu del gran Leonardo. Hablarán de Leonardo da Vinci. Se vea como se vea, la exhibición fue un gran éxito. El estilo distinguido de este nuestro protagonista ha sido aclamado por su combinación única de influencias renacentistas y técnicas más innovadoras. El artista asistió al evento acompañado por su hermosa prometida. Engalanada en su preciso vestido negro, nos reveló en exclusiva que la pareja está de hecho esperando y no muchas cosas. A ver. Vale, entonces ahí tenemos ya para empezar algo. La cocina. Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. Veis, es que, o sea, hay muchísimas referencias al arte de Rembrandt, otro pintor. Un pintor, voy a buscarlo ahora, para que sepamos más. Pintura, rosa fuerte, otro oscuro, siena, pinceles, la lista de alcohol. Oh, o sea, alcohol. Rembrandt, más conocido simplemente como Rembrandt Hampson von Van Hint, bueno, un nombre impronunciable, más conocido como Rembrandt, fue un pintor y grabador neerlandés. La historia del arte lo considera como uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Que sea del barroco, pues implica que sus obras están muy sobrecargadas, ¿no? Y el hecho de que se haya referido quizás a él, a la mujer,
igual es un poco una pista de estilo que seguía. ¡Ay, qué gusto! El estilo que seguía él, ¿no? Hipótesis que desmonto yo. Vale. Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Algún tipo de condimento, ¿no? Vale, la... al baño. Yo cierro la puerta por si acaso. Y así, a ver. ¡Ey! Aquí por lo menos se ve. Porque en el anterior, que eso me sacaba muchísimo del juego, no se podía ver. O sea, tú te veías en el espejo y no te mirabas. Eso es como... Dios, tío, qué Dios cuesta. Una prótesis por debajo de la rodilla. ¿Quién tenía una prótesis? Ser limpios. Vale, ¿y qué hay aquí? Peine y crucifijos, ¿no? Y se apaga la luz. Aquí puedo... Nada. No puedo, tú... Joder. No puedo... apagar la luz. Hola, Osalten, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una correa, o sea que tenían perro, pero no con el nombre. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Uf. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. Vale, We'll talk later. Noto cierta relación peculiar con el padre. Y de hecho, el que se obsesione tanto con la perfección, ya habrá empezado a hablar un poquito de rasgos obsesivos en el protagonista y una tolerancia muy baja a la frustración, por lo que hemos visto antes. ¿Ves? Más pruebas con las ratas, más referencias a Lovecraft. Lo que hemos visto antes con lo de la prótesis, ¿no? Que... Hostia, tu puta madre. ¡Oh! Me habría reventado. Lo que hemos visto antes con la prótesis, que la ha perdido y... Se ha frustrado, ¿no? Un reloj. Vale. Trabajo y duermo, vida de marmota. Al final el tema del sueño y del descanso es un poco. Al final ahí están las bases científicas y la evidencia, ¿no? Que la actividad promueve más actividad. Y muchas veces, por mucho que durmamos, por mucho que descansemos, no nos repara. Y lo que nos repara es más un descanso activo. Una actividad que podamos realizar, actividad aeróbica, paseos, deporte, ejercicio. Vale, aquí vamos a ver más referencias a otros artistas y no sé si a... Uf, yo aquí en arte me pierdo, pero... ¿A Picasso?
O sea, voy a dar un pantallazo porque a ver si la magia de Twitter me ayuda a eso, joder, gracias, Jorge, a Goya. A Goya, joder, macho. Por eso os digo que yo en arte, horrible. Vale, es que por aquí no se puede pasar, tú. Vale, vale, vale. Goya. Vale, luego los buscamos porque... ya os digo que... ¿veis el tema del arte? Y aquí la música... Una partitura. No puedo ver. Vale, el despacho, aquí está. Venga. Yo observo todo. El arte nunca ha sido muy fuerte. Let me ask you. A ver. One simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Vale. Si os fijáis, el tono ya para empezar dice bastante de este. Mi querido amigo, déjame preguntarte una cosa. Has perdido completamente el juicio. Sé que estás pasando por momentos difíciles, lo sé. Por eso he accedido a dejarte hacer estas ilustraciones por los viejos tiempos. Siempre incluso te encargué una tarea sin mucha importancia a propósito, pues esperaba que Caperucita Roja fuera algo que pudieras ilustrar hasta con los ojos cerrados. Lo que no esperaba era que entregaras semejante esperpento demencial y causante de pesadillas para ilustrar un cuento infantil. No tengo la más mínima intención de usar esto y me arrepiento de haber aceptado pagar por adelantado. Por favor, deja de actuar como un demente. Vale, esto va dirigido a él. A nuestro protagonista. Y ya para empezar, vemos como los demás, en este caso sus amigos, se están dando cuenta de cómo él iba perdiendo el juicio. De cómo él iba viendo afectada su salud mental. De ese descenso a la locura, ¿no? De que diría Lovecraft. Vale, pinceles, ¿no? Y lápices. Vale, creo que he cogido las llaves. Fijaos tú, su boceto de Caperucita, da miedo, da canguele. O sea, completamente gore. Muy, muy gore, ¿eh? Una pistola, tú. Y esto creo que también es... este belle hombre es una referencia también a... I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Vale, él disculpándose y la mujer bien cabreada, ¿eh? Vale, el teléfono. Pero aquí no hay nada más. Hostia, chaval.
Dios. Venga, vamos a entrar aquí, que tiene pinta de ser el cuarto de la hija. Cuarto infantil, ¿no? El perrito, que supongo que tenían. Dios, qué cojones de muñecas, tú. En mi pueblo había unas así, tú. Y joder. ¿Y este pobre niño que hace ahí? A ver, un dibujito. Vale, y fijaos esto porque es interesante. La niña dibujando un dibujo infantil. Y el padre, porque es letra de adulto, castigando el dibujo. ¿Por qué rosa? ¿Qué es esto? Como no está bien, está perfecto, o sea... Eso para empezar también nos va a hablar un poco de la relación que tiene con la hija y de quién es otra, como fija que está la niña. Porque ya os digo, el DLC es sobre la hija y es cuanto menos curioso. Ay, esto es lo que quería yo ver. Dibujos que interpretar, dibujos que analizar. Para empezar, estos dibujos, en el caso de ser dibujos infantiles, nos permiten ver muchas veces la edad más o menos de la niña, el desarrollo evolutivo, el desarrollo sobre todo psicológico. Y para empezar, en el momento de hacer este dibujo, vemos cómo no era una niña muy mayor. El trazo, si os fijáis, es fino. Son todo palitos, no hay una representación humana más compleja. No hay suelo, están las flores por ahí, el sol por allá, los árboles. Pero lo interesante de esto es cómo dibuja a la familia. Si os fijáis, la madre está a un lado, el padre está a un lado. Eso para empezar ya nos refleja el distanciamiento familiar que hay, cómo lo percibe sobre todo ella, y ella se percibe en el medio. En el medio entre los dos, entre el padre y la madre. A la madre la ve triste, y ella, la hija, si os fijáis, es la única que no tiene sonrisa. Ni refleja tristeza, ni refleja felicidad, no refleja absolutamente nada. Y esto es muy indicativo, porque forma parte de niños, niña en este caso, que está completamente horrorizada y paralizada. Hush. Daddy's here. Y como vemos, al parecer, él acudía bastante al cuarto rollo para... Supongo que con algún tipo de pesadilla o algo, lo cual seguro que era como más traumatizante, en plan... Déjame en paz, no vengas incluso a mi cuarto. Vale, aquí no puedo... Vale, venga, vamos para allá. Pues oye, si veo que los directos os gustan y recuperamos el ritmo... Los cuartos. Antes cerramos. Vale. Vale. Ahora hablo del cuadro porque quiero ver poco que tiene. Supongo que estos serán como los... No, this is private. Esto es privado, así que a lo mejor es el... Como el... El diario de la mujer. Vale. Trofeo. Hazlo bien esta vez.
No, this is... Uf. Esto me rayaba mucho. Porque, a ver, según las cagadas que hagan este juego, el cuadro... Hacemos un final u otro, por así decirlo, ¿no? Así que de alguna forma la he cagado. Perdido, te lo mereces, acábalo. Ahora. Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life, betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Vale, esto es otro. Estamos en otro lado. Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía para celebrar la boda del sábado 9 de junio a las 2 de la tarde en la iglesia de San Lucas. Vamos a hacer una cosa, gente, y esto luego lo voy a compartir seguramente por TikTok a modo de curiosidad, pero tenemos que identificar todos los cuadros, que me la juego a que es un cuadro real. Todos. Artistas, como he dicho, a Velázquez, Goya, de la Croix. Me parece bien que se hagan otros directos con el remake de Spider-Man con Miles Morales. Podríamos incluso en verano rejugar de cara al estreno del nuevo juego de Spider-Man, el anterior. Aquí está el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. ¿Veis? Es que esta es la referencia más... Otra obra. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Vale, o sea, otra invitación de las que le mandaban a este buen hombre. Hostia, chaval. Es que no las vio venir, tío. Ninguna. Vale, ha vuelto a cambiar esto, tío. Más cuadros. Hostia, qué cojones, tío. Encima, lo único que recuerdo de este juego es que hay un momento en el que vemos como a la mujer y si la llegamos a ver, morimos. En plan, es como el elemento persecutor, ¿no? Pues ya os digo, tengo pendientes. They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Ahí tenéis. Vale, y también tiene un punto el protagonista de brote psicótico. De en algún momento haber petado y haber tenido un brote psicótico con esa idea delirante de. De nadie me entiende, nadie me comprende. Venga. Es que le voy a hacer fotos a todo. Y tenemos que identificarlas. Thank you.
Vale. Pues ya os digo, tengo pensado en verano. I can't remember the last time I wore these. Last time I could move freely. Lo dicho, en verano hacer los dos juegos, o sea, jugar de Play 4, el de Peter y luego el de Miles Morales y hostia, la tormenta, tío. Y así analizarlo en directo, jugarlo y tal. Hostia, tío. Joder, voy a dormir tensito. A ver, aquí tenemos otro libro. No llegó el pájaro. Pone the bear, el pájaro, ¿no? O sea, lo único que no leo es al artista. O sea, al escritor, perdón. Vamos a buscar por curiosidad quién es. Es que no llego a verlo, tío. Joder, chaval. Qué acojone. Vale, una llave. Bart Murillo. Saipsun Demin Kens Profilurion Botis. ¿Alguien del chat sabe latín? Veamos, que si no, tiramos de traductor. A ver. Seipsum Devin Jens Profiliorum Botis Ac Precibus Expendis. Me pintaré como una nación que cumple los deseos de mis hijos. Es lo que está diciendo. Me pintaré como una nación que cumple los deseos de mis hijos. Tío, se ve demasiado oscuro, tío. O sea, se puede subirlo un poquito porque, macho, es que no veo nada. Tampoco te crees que hay mucha diferencia. Vale, pero por aquí no hay ni nada. O sea, por aquí es de donde hemos venido. Aquí tenemos, no tenemos más que candadito, joder. Ay, no puedo regresar. O sea, que tiene que ser por aquí. Hola, Black Omega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene que ser por aquí, chicos. Joder, tú.
Ah, coño, aquí está la llave. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Sí, está bastante... I'm not that wrong. Vale, ¿a quién pintaba, tío? No lo olvides. Vale, espérate. Por atrás no puedo volver. Y por aquí tampoco. Así que tengo que pasar por aquí, ¿no? Oh, mamá. Bueno, pues... vamos a hacer fotitos a los artistas. Nunca mejor dicho. Este es... este es el típico colega que estás borracho como una cuba y te da más para beber. Uf. En alguna de estas voy a estar haciendo fotos y me voy a comer dar a cojones. Os decía que si queréis mañana abrimos directo por la noche. Ya se empieza a poner turbia la cosa. Joder, es que me acojona estar hasta por esto, tío. No sé qué libro es ese. Ya lo he dicho. Buenas noches, Óscar. Hostia, chaval. Uf. Arriba. Caminante. No puedes... acabará contigo. ¿Y quién eres tú? No puedes pelear con ella, ella acabará contigo. Ah, creo que es... joder, chaval. Creo que es que... que si bebe la mujer, cuatro. Si bebe la mujer, joder, las nueve.
6. Esto será para una. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Oh, mama. Vale. 4, 9. Mira de cerca. Mira de cerca. Oh, joder, tuvo unos ruiditos. Aquí tenemos el 6, el 9 y el 4. Pero... bueno, igual son 3. Ah, coño, sí, son 3. Pensaba que era un este. Espérate. 6. Ah, 6. 9. 4. Una llave. Tío, Jules. Tío, este libro existirá de verdad. De Jules Mitchellet. Sí existe, de verdad. Y a ver, o sea, sí existe el libro de verdad, existen todos. En todos. Vale, se ha abierto la puerta, así que vamos. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. For a family? Or just for you? Go on, tip the scales. Vale, ya empieza a haber tensión, conflicto entre ambos. A la balanza. Uf, vale. O sea, a por quién. Antes ha dicho que lo hagamos bien. Y en este juego es muy fácil equivocarse. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Que es. ¿Qué silla me tengo que sentar? ¿Cuál es la de la familia y cuál es la suya? Y ahora se para, tío. Voy a sentar en el barro. ¿No me puedo sentar? Una hora quemándose. The green of her eyes, the red of my paint. Vale, los verdes se repiten. Esto es de la niña. Esto es de la niña. Y esto es una foto antigua que él ha rayado. Deduzco que es él, porque
Uy, igual es de ellos, tío. Y... oh. Vale, a ver, un poquito de pausa que tengo que beber agua. Esto es lo que os dije, tío. Los llantos son de ella, de la mujer. Y si nos escucha, morimos. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me. O sea, que la mujer solo quería que todo acabase, que volviese a ser. I think we should drop the Dakota here. People won't be able to concentrate on anything but your music. It's about our family, after all. About both of us. I'm sure Thomas would agree with me. O sea, que ella era música. Aquí no hay nada. Vale, no puedo volver para atrás. Y vuelvo a escucharla, tío. Lo de escucharla llorar es... os lo juro, se me ponen los pelos de punta ahora mismo. Jesús, tú. Vale, a ver. Vamos a empezar a explorar bien. Tío, te voy a tener que hacer algo con los cuadros. Atrás. Tampoco, tío. Necesito una llave. O sea, desde esa puerta vengo, esa puerta la he descubierto mirando.
Y ahora solo falta... Solo falta una llave, macho. Ahora. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? A ver. I have a new set. Less flashy this time. You were right. It works better. I can't wait for this opening. I've never dreamed of making art together with you. Here we are, and it's all I could have wanted. Fijaos qué interesante esto, porque lo que dice es, tengo una nueva exposición, ¿lo ha llamado? Sí, una nueva colección, nueva pero menos llamativa. Y esto dice mucho porque es que seguramente este tío lo que quería y lo que intentó a toda costa es destacar él a costa de que su mujer no destacase. Por eso lo de tu piano quizás molesta, hace mucho ruido, interrumpe, lo de que llame menos la atención su colección. Y eso, ya para empezar, no solo habla de una relación bastante tóxica de la que hay que huir, sino de una persona completamente quebrada, con cierto punto narcisista, que lo que busca es humillar a la otra, humillar a su mujer, bajarla, infravalorarla para destacar a él. Vale. De nuevo, aquí no puedo hacer nada. Tío, necesito una llave. Necesito una llave, tío. Y la escucho todavía a ella, que me pone los pelos de punta. Parece. La llave es de judo, por eso no la encuentro. Tú, pues le meto una patada. O sea, no se puede meter patadas en este juego. Abres, tío. ¿Y si hay que mirar al revés? Espera. Aquí no puedo. Aquí tampoco. ¿Tenéis alguna idea, macho, de cómo continuar? No me jodas, tío. Seguro que luego es lo más obvio.
Dios, esto tiene que ser seguro lo más obvio del mundo, pero no lo estoy viendo. Falta un marco. Correcto. Pero no puedo coger ninguno. Si me pongo aquí, ajá. Gracias, Jorge, buena pista. Comida, échale tú, que se iba dejando, que le iban dejando y se iba dejando. How can two people who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one veiled painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. ¿Veis, the look final? He gave me the other day. That pathetic, hurtful look. A combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Yo supongo que esto será para algo, ¿no? Pero fijaos, es interesante porque ya vemos cómo él empezó a apartarse de la mujer. Uf. Uf. Watch him drown. Dear sir or madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. ¿Cómo tenía que ser las disputas en esta familia para que los vecinos estuvieran ya bien cansados? My home is my castle, locked inside. Bien cansados de ellos dos. Esto que es, tío. Uf. Vale, no puedo volver para atrás, o sea que voy bien. Vale, vamos a estar dando, o sea, acabo de dar una vuelta. What was his impressions?
Volver. No. Estoy yendo en círculos, vale, ok. Bien. Y no puedo volver para atrás. No puedo volver para atrás. Me lo pone más grande. Vale, aquí ya ha aparecido algo. Una carta. Body borrowers, feeding on me, driving me insane, too fast to cut out. Supongo que serán las ratas. La impresión del artista. I hated it. Always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. Pescados. ¿Una sala secreta? Vale, volvemos a donde antes. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? El anillo de pedido. In an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors, Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, "This is a great day for me and my wife," said in the opening speech. Quote, "For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life. This music accompanies my paintings just as she will accompany me in the future. It is rumored that after the exhibition, some kind of arrangement was set between Caldwell and..." O sea que él, claro, ella era música y él pintor. What we witness today, while entirely worthless in artistic terms, might be an invaluable case study for psychologists. These harsh words came from none other than Jason Hughes. The famed critic was one of the first to appreciate the works of, and whose praise once contributed to his first spectacular success. When asked if such brutal criticism was indeed called for, especially in light of the recent tragic events, Hughes responded, quote, "As critics, it is our..." Vale, esto es interesante porque el mismo crítico que le alabó por primera vez, al ser consciente de la obsesión que tenía el Thomas Caldwell, que hemos descubierto su nombre, el artista, el protagonista, de esa búsqueda de la obsesión, de la perfección y demás, empezó a perder el juicio, empezó a ver deteriorada su salud mental, como hemos visto antes, el brote
el brote psicótico que pudo desarrollar, esas ideas delirantes de grandeza, de persecución, de... Y pues este tío, al ser consciente de eso, vamos, vino a decir que no hiciera más leña del árbol caído, se dice. Oh. I have a responsibility. Finish it. ¿Por qué no puedo cogerlo, tío? Linen, anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Qué bien me lo voy a pasar jugando a Final Fantasy, juego relajadito, tranquilito. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Pero es que encima se escucha a la mujer llorando y es putamente escalofriante. Dime que se puede pasar por aquí, Dan. Vale. Vale, esta es la única parte de la casa que no se desordena, parece ser. Vale, a ver. ¿Puedo aquí dejar algo? Vale, estas son las cosas que he ido recogiendo. Como para... O sea, todos los objetos que tengo que recoger. Vale, empiezo a pintar. Esto se ha abierto. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one. Vale. Moths drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair, or hate. Vale, gente. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar por aquí hoy, porque bueno, son las 12 y mañana madrugo. Pero bueno, iré haciendo votaciones porque creo que lo voy a resubir el canal. Para que las personas que no lo han visto puedan jugarlo. Llevamos como una horita y
algo de directo. No sé cuánto... hostia, ahorita y media. No sé cuánto dura el juego completo. Creo que son unas 4 horas, 5 horas. Yo supongo que en el siguiente directo nos lo acabaremos. Al menos la historia principal. Luego está el DLC que hay que jugar con la niña. Pero bueno, lo hemos dejado en un buen punto, que es la primera parte. Ya tenemos cositas que son bastante, bastante interesantes. Y mañana continuamos, ¿vale? Así que oye, muchas gracias por pasaros, los que os hayáis pasado. Iré poco a poco retomando la actividad en Twitch, que ya sabéis que, bueno, pues estoy activo en otras redes que me podéis seguir. Y nada, lo dicho, que paséis buena noche, descanséis y nos vemos mañana. Cuidaos.